Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte, en la que nos vamos a adentrar en Mirantonio. Bueno, vamos a ver. Vamos primero a entrar a este punto de venta a ver qué tenemos. Cuántas mejoras. Modificación natural para el guante mini ovejas. Sí, hombre. Esto sí. El látigo de plasma para Ratchet. Esto también lo teníamos pendiente. Oh, otra cosilla para Clank. El himno reloj. Tenemos muchas cosas pendientes, chicos. Pero ¿a cuál mejor, sabes? O esto. Este no sirve para nada y este puede salvarme hasta la vida. Este ya, bueno. Estos dos son inservibles ahora mismo. Mira, vamos a comprar esto para Clank. En la próxima compramos la última mejora que le queda al arma esa de Ratchet pendiente. A ver. Estoy en el complejo de investigación. ¿Tienes información sobre esta puerta? El mecanismo de cierre de la puerta es lo último en tecnología de seguridad. Por desgracia, aunque lo hemos intentado, no hemos podido entrar en su complejo sistema de pestillos falsos e interruptores interconectados. Veré qué puedo hacer. Corto y fuera. Ya ves, pedazo sistema de seguridad, chicos. Madre mía. Los laboratorios ultrasecretos suelen estar más limpios. Pues sí, bueno, estamos a punto de subir esto. No sé si nos habéis dado cuenta. Mira, ahí lo tenemos. Ah, la versión 3. Sí, señor. Y esto también. Ahí lo tenemos. ¿Qué más quiere pillar, chicos? Que tengo para dar y regalar. Esto también está a puntillo, aunque vamos a empezar a utilizar esto. Pues desde que sola me voy de Clan. ¿Qué quieres que te cuente? Y ya está. Alguien debe de haber alterado su composición química. Bueno, lo averiguaremos muy pronto. Venga, venga, vamos, muy bien. A ver, estos sí que los tenemos que apagar. Ya no me atrevo. Vale, bien. A ver, por lo que veo ahí requiere esto en ese y eso en ese. Vale, bien. Este generador de robots no se puede destruir desde fuera. Para volarlo coloca una bomba de gemelo en la cinta entrante. El cerrojo de la puerta solo puede destruirse con mucho calor. Echa un vistazo. Tiene que haber algo útil en estos laboratorios. Bueno, son laboratorios, así que tiene que haber algo útil siempre. Otra para forzar. Pues eso estoy seguro, Clank. Venga, eso por ahí. Esto para acá. Esto aquí. Eso aquí. Vamos a quitar los morados ya. Los rojos también. Vale, di que sí. Ese fuera. Ese fuera y este fuera. Ya está. Hecho. A ver cómo hacemos esto. A ver. Ese, quiero saber dónde va a parar. Date la vuelta. Así me gusta. Bien, bien. Ahí. Ahora toma, todo el ojete. Como bien se dice, el ojillo. O ojetia. Como dice el gran videojuego. Bueno, venga. Vale, vamos a eliminar a este también. Para no hacer saltar la alarma. Que vamos muy bien. Ala. Y esto para mí. A ver, ¿qué tenemos aquí?
Qué complejo sistema de seguridad más raro, diría yo. Bueno, más que seguridad, esto lo veo una tortura. Y esto para mí. Uf. ¿Sabéis, chicos, que esto también se puede subir de nivel? Espera, mira, hay una placa aquí que dice experimento 24, maleta lanzallamas. Pues esto también se puede mejorar, aunque parezca mentira. No es un artilugio, de hecho es un arma. Bueno, digamos que es un artilugio, arma a la vez. Vamos a dejarlo ahí. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Metales y materia orgánica que se derriten con el calor. Usa el lanzallamas. Ya veo. Guitones por un tubo. No digo más. ¡Hala! ¿Y todo para mí? Sí, señor. Bueno, pues tenemos aquí otra habitación para desbloquear, ¿vale? En esta habitación tenemos un guitoncito. Vamos a sacar esto. Que tenemos surprise. ¡Hala! Y la surprise estaba dentro, justamente. Bien, bien. Vamos a continuar. Luego más adelante hay otro guitón que también nos va a costar. Uy, ¿qué es esto? A ver, ¿qué nos cuentas? Experimento 21C. Cepa ameboidea explosiva, ponía, ¿no? Sí, explosiva. ¿Y aquí? Nada. No pasa nada, no pasa nada. Venga, vamos a abrir esto. Ábrete. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, voy a poner una ahí. Que se alerte si quiere, me da igual. ¿Ya se te ha pasado la alerta o qué, macho? Eso para allá. Y yo voy mientras a hacer esto. ¡Hala! Y abajo. Perfecto. Voy primero a por el de arriba antes de que me localicen. Venga, venga. Hala, fuera. Esto para mí, que seguro que necesitaba, sí. Sí que necesitaba. Tortura fuera. Aquí nadie más va a torturar a nada. No me apetece hacer saltar la alarma, chicos, porque esto se va a llenar de enemigos fácilmente. A ver, ¿cómo lo hago? Vale. Eso para ti. Vale, vale, no ha pasado nada. Ahí arriba había una plaquita, voy a subir a leerla. Parecía interesante. Experimento 9D. Sillas musicales craneales. Sí, vamos, sillas de tortura de toda la vida. Con una sierra. A ver. ¿Hay otra más por aquí? Nine. ¿Y por aquí? ¿Qué es esto? Experimento 27A. Campo blando de concentración, de contención y suspensión. ¿Un campo de suspensión que solo afecta a lo orgánico? ¿Quién construiría algo así? Pues Nefarius, diría yo. Arde, arde. Uf. Vale, bien. Vale, primero tenemos que acabar con este campo. Vamos allá. Una por ahí, otra ahí y última ahí. Hecho. Arde, arde. Arde. Pasa de mí, arde. Ahí. Sí me gusta. Vamos a coger eso. Ahora, por mí. A ver, ¿por dónde tenemos que entrar? Hay dos puertas.
Vale, esta va por un sitio. Y esta. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Y digo, estoy falta de munición. Y mira tú por dónde me encuentro aquí un montonazo de munición. Bueno, vamos a ver. Aquí, que yo recuerde, hay un guitón. No sé si en esta sala o en otra. Ahora lo veremos. Bueno, se puede ver rápido abriendo el mapa. Tiene que haber un guitón por aquí. Y me parece que es en la siguiente sala. Bueno, no pasa nada. Yo no he sido. No he sido yo. Que pueda mover esas cajas más pequeñas a un lugar mejor. Arde, explota. La cosa está que arde. Pues eso, arde. En su punto. Ahí está, los chistes de clan son la hostia. A ver, ¿qué cajas chiquititas se pueden mover? ¿Esta? Esta, se puede mover esta. En la Play 2 es muy distinto, las cajas estas, ¿eh? Creo que ahí está perfecto. Ahí, ahí y aquí arriba. Aquí arriba, ribota. Vale. Es aquí el guitón. Se coge desde esta puerta. Bueno, pues vamos allá. Arde. Venga, este también. Ven aquí, que vas a arder. Arde. Arder todos. Arde. Vale, eso no tienen que arder. Que me hace mucha pupa. Tú sí que vas a arder, macho. Ahí, ahí. No, no me escupas. Arde. Arde sin escupir. Vale, se pueden llevar los dos. Uno va a llevarlo a su sitio y el otro lo voy a usar para coger el guitón. A ver. Cae, cae, cae. Ahí está. Tú para allá. Para allá. Para allá. Y ahí. Ahí me vale. Si no me equivoco, tiene que estar ahí. Ahí. Venga, sube. Bien. Bien. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Esto qué es? Experimento 21C. Cepa me voy ideas, pero se va. Vale. Ya tú sabes que somos explosivos hoy. Hala. Y el guitoncito. Esto fuera, no me gustan estas cosas de tortura. Bien, bien. Nos va quedando mucho menos. Venga, vamos a salir de aquí. Aquí los chicos voy a explicar por dónde se debe de coger ese guitón, ¿vale? No os preocupéis. Hola, bitch. Ups. No mea culpa. Ups. Vale, vale. Pensé que me había quedado pillado como la otra vez cuando estaba haciendo la guía de guitones. Que anteriormente a esto ya te lo tenía. Realmente este juego ya lo tenía subido, si no recuerdo mal. Y ya lo tenía todo preparado, hasta la guía de guitones y todo lo que hay. Pero bueno,
Quise hacerlo de nuevo. ¡Ay! ¿Van a estallar todos o qué? Bien, ya era hora. Esa es la versión buena. Arde. ¿Quieres arder? Ahí, arde. Vale, a ver, tenemos plaquitas para leer. Aunque bueno, no creo que ni si nos interesen siquiera las placas esas. Porque serán lo mismo de lo mismo. A ver, ¿qué nos cuentan? Experimento 18A, cepa meboidea autodesodorizante. Cuando huele el soba aquello, es lo que hay que hacer, chico. Otra puertecita más, venga. Esta no parece muy difícil. Vale, ya nos hemos quitado los morados y tenía que salir otro morado. A ver si nos quitamos los verdes, cachis. Venga, verdes fuera. Ahora amarillos y rojos solo. Eso ahí. Tenía que salir el verde, di que sí. Ya está. Bien. Bueno, aquí había otra puerta que está allí. Creo que lleva al mismo sitio, pero no merece la pena, es una tontería, porque la puerta está cerrada. Y bueno, el final está ahí justamente. No es que dure mucho el planeta, la verdad, pero bueno, joder, al final voy a morir. ¿Ahora quién? No, ellos no. ¡Hala, fuera! ¡Arder! ¡Flotar! ¡Arder! Yo qué sé. Cualquier cosa. Todo. Todo a la vez. Bueno, a ver. ¿Dónde tenemos la plataformita? ¿Qué se mueve? Aquí. Ya. Ahí. Ahora, ya podéis subir, venga. Bueno, igual ahí arriba no creo que haya nada importante. Voy a ir para enseñaroslo. No, no hay nada. No se puede ni pasar. Venga, a ver. Tuturututum. Ya está. Y ya está. Al parecer vas un poco retrasado con el láser. Quizá pueda convencerte para que cojas el ritmo. Oh, le juro que hago todo lo posible por completar el láser a tiempo. Si no completa el láser, ¿qué haré con esto? ¡Ah! El ratón cogió el queso. Creo que espera que lo persigan. Así que... ¿Cómo es posible? Pulsa L y R y empuja a los enemigos con los pistones. ¿Cómo es posible que suene de repente la voz de Clan? Los dos para allá. Tira para allá. Echa para allá. ¡Uy, mierda! Echa para allá y voy y caigo yo. Vale, eso es para parar. Venga. No, eso es para ti. Inicio de maniobras. Usa L y R para hidroplanear sobre minas. Yo salto barcos.
Hala, eso para ti. Con el botón triángulo. Embiste para despegar bombas adhesivas. Vale, vale. Bueno, me trago todo enterito, nene. Bien, saltito. ¿Esto ya es el final? Parece que sí, chicos. Bueno, pues parece que son más desafíos de Clank. Así que nada, vamos a continuar. Venga. Hay que cargarnos 40 enemigos. Eso para ti. Tira para allá. Que te eches para allá. Echa para allá. Echa para allá. Ahí, ahí. Esa directamente se ha suicidado. Qué bueno. Ahí, ahí. Tira para allá. Abróchense los cinturones. Bien, bien. Hala. Venga, 33 de 40 ya. Sí, señor. Venga, vamos a conseguirlo todo. Enhebrar la aguja. A ver, ¿qué tenemos? Vale, coger todos los anillos. Vamos a intentarlo, chicos. Venga, concentración máxima para esto. Aquí, por lo que veo, debería de dar igual. Vale, vale. Uy, mierda, me salta uno. Es que esta vez no los veo a través de las paredes como antes, que se veía el resplandor. Ahí, ahí. Bueno, creo que nos hemos saltado uno, no pasa nada. No. Dos ya. No es que sea muy fácil, controlarlo. Eso quiero que conste. Por lo menos no me salen enemigos de barcos. Eso ya sí que sería un poquito de tocar la moral. Pero bueno. Venga, venga. 33 de 50 ya. Venga, 40 de 50. Cuesta abajo. Venga, 43. Ya nos queda poco. ...47... ...48... ...49... ...50. Vale, vale.
No sé si cogiendo todos pasaba algo, pero bueno, ya está. Hemos completado todos los desafíos. Y vamos a continuar la historia, chicos. Que esto no ha terminado. ¡Aldo! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy el agente Clank. Y le estoy rescatando del Kingpin. Le sorprendería cuántos científicos son secuestrados. Bueno, esta es mi tercera vez. Empiezo a acostumbrarme. ¿Sabe qué quería Kingpin? Dijo que me mataría si no creaba un láser con el que entrar en la fábrica de guitones. ¿La fábrica de guitones? Siempre es por dinero. Por cierto, el láser ya está listo. Lo retrasé porque me dijo que me mataría al acabarlo. Cuando mande al garete sus planes de la fábrica, ya no hará daño a nadie. Gracias por el rescate. ¡Auf Wiedersehen! Vaya fuga. ¿Sabes, Barney? A veces es bueno hacer cosas solo por ser agradable. ¿En serio? Bueno, quizá para otros. Yo lo que quiero es fama y fortuna, como la fortuna que esta gente me dio por salvar su pueblucho. ¿Salvarlo de qué? Perdón, no puedo decírtelo. ¿Que no puede? No, pero puedo cantártelo. No puede ser. Te diré lo que aconteció, como el pueblo fui yo quien lo salvó. Era yo quien reunía más valor, una paga y su hombre soy yo. Para empezar te voy a relatar, porque las almejas son unas tipejas. La ciudad querían sumergir, pero yo estaba allí. Nadé como un delfín y las vencí con una nalga así. Si esas almejas son de mal perder, las castigaré. Bueno, bueno. De nuevo lo haré. Yo estoy callado para que escuchéis la ópera, chicos. Y no tengo rival. Los comen todos ya. Qué gran manjar. Muy frescas sí que están. Sí, qué frescura. Hala, todo se ha tomado por saco. Vale. Venga, llevamos 4.000 ventas. No sé si había un punto de habilidad por sacarlas todas. Va a ser muy difícil. Hay algunos puntos de habilidad que no voy a poder hacer. Yo ya os aviso. Un tiempo alguien fue a tirar sus mascotillas a las alcantarillas. Las cloacas fueron su hogar, hasta que al final quisieron conquistar sin vacilar a toda la ciudad. Se me ocurrió que tal vez trabajar, para variar, podrían probar. Pero esa idea no gustó y menudo follón les tuve que atacar, y así sin más tuvieron que escapar. Venga. Ala. Eso me da muchas ventas, conseguir multimuertes, según pone ahí. Pero bueno. Extraterrestres de Marte o más allá, nuestra ciudad quisieron ganar. Vi correr a gente aquí y allá y les quise ayudar.
el láser yo usé y achicharré a los marcianos bien. Todos murieron sin complicación, pero el olor fue lo peor. La limpieza les costó un mes, yo cobré y tal vez, pensando ya no sé si les debí descontar un pelín. ¡Ujo! Vale. No. A ver. Que contra más puntos tenga, más me van a quitar si me golpean. Venga. A ver, creo que puedo disparar más rápido si pulso más rápido el botón. Sí, señor. Uf. Comprobé y aún aplasté. Si algo ocurrió, ni me enteré. Allí seguí de pie. La mariposa madre se enfadó, todo arrasó, sin excepción. Yo sus alas tuve que arrancar, y así nadie jamás el cuento creerá, pues su volar no es nada especial. Height especial. Creo que había un punto de habilidad de hacer varios saltos sobre varias mariposas de estas seguidas. La verdad es que es bastante difícil conseguirlo. Ahí lo he podido conseguir, pero es que se me han ido los perros para otro sitio. Y el escenario no es que ayude mucho tampoco. ¿Por qué tiene que tirar rayos una mariposa? Vale, ya está. He perdido muchas vintas, madre mía. Es que jode mucho algunas fases de estas, chicos, pero fastidian muchísimo. Un dios marino vino a exigir su voluntad realizar. Virgen deseó sacrificar en el fondo del mar. Y no es por insistir, pero fue a mí a quien besó al fin. De bella doncella yo me disfracé y con el dios pronto ligué. Cuando se acercó a por su achuchón y sus ojos cerró, la espada le clavé. ¿Qué iba a hacer? No me caía bien. ¡Ja!
No, 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 dejadme en paz. Vale, vale. Bastante difícil mantenerlo, chicos. Muy alto. Vale, bien. Vaya tela, chicos. Vaya tela. Ah, sienta bien ventilar las viejas tuberías. Recuérdame que te cuente cuando inflé un globo aerostático soplando. Eso sí, me lo creo. ¿Quién es King Pan? Es el editor. Marvin King Pan. Ah, claro, el viejo Marv. Dale recuerdos. Vaya tela, chicos, por fin se acaba la ópera, ya me estaba dando algo. Madre mía. Bueno, hemos llegado a Forest Sprocket. El lugar de... Esto es Fort Sprocket, la fábrica donde están la mayoría de los guitones de la galaxia. Como imaginarás, aunque aquí la seguridad es muy alta, hemos averiguado que los guardias habituales han sido sustituidos por los hombres de Kingpin. Ese es el jefazo, aquel que noqueaste en el laboratorio, ¿te acuerdas? Lo han visto cerca de la cámara principal. Si lo detienes, podrías llegar a anular toda la operación. Eso está más que claro. Agente Grant, recuerda que siempre puedes utilizar los archivos de la agencia. Úsalos para viajar entre mundos y volver a los escenarios de misiones anteriores. Búscalos en el menú de pausa. Bueno, pues nada, hemos llegado a Forest Sprocket, chicos. En la Play 2, la lava es lava, ¿vale? Eso quiero que conste. O sea, eso que veis ahí abajo debería de ser lava, pero aquí no sale como lava, y bueno. Así que nada, ya terminado, me iba a dar algo ya con la ópera de Quark, me voy a ir despidiendo mientras intento a ver si puedo comprar algo. Munición. Esto para Rache. Aunque tenía pendiente esto, chicos. ¿Qué es esto? El pillaguitón es de Clank. Vamos a comprar la mejora primero. Y ya está, yo no voy a comprar más, en la siguiente parte lo haremos. Así que nada, chicos, me voy despidiendo y espero que os haya gustado. Así que nada, un saludo a todos, hasta la próxima, que nos vemos en la siguiente parte, en la que nos vamos a adentrar, en Forest Sprocket. Que esta parte ya dura un montonazo, nos hemos hecho Ben Antonio enterito, chicos, menos los puntos de habilidad, por desgracia. Así que nada, hasta luego.